La Estación Biológica Las Guacamayas es área protegida localizada en la Laguna del Tigre, dentro de la Reserva de Biosfera Maya del Departamento de Petén. Tiene una extensión de 5.050 hectáreas con bosque tropical primario. Para llegar a la estación, tenemos dos opciones. La primera es llegar a Flores y de ahí viajar a Paso Caballos a una hora y media parcialmente en camino de terracería y de ahí tomar una lancha completando 2 horas de travesía. La segunda opción es a través de helicóptero con una duración de 23 minutos desde la capital. La administración está a cargo de la Asociación Balam y las Guacamayas Tours and Travel y la administración del Parque Nacional Laguna del Tigre está a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP. La estación está abierta a visitantes nacionales o extranjeros, estudiantes y científicos. Las especies de alto valor biológico para su conservación son la guacamaya roja, que está en peligro de extinción, el jaguar, el tapir, jabalí de labios blancos y la tortuga blanca. En el río San Pedro también encontramos gran población de cocodrilos, peteneros y más de 300 especies de aves residentes y migratorias y una gran variedad de reptiles. Esto y más en una aventura excepcional de los secretos mejor guardados de la Estación Biológica de las Guacamayas. También veremos algo que casi nadie ve, un sitio arqueológico maya que está dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, a 7 kilómetros de la estación. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz y me encuentro en el río San Pedro rumbo a la Estación Biológica de las Guacamayas. Después del corte comercial conocerán ustedes a mis invitados especiales de hoy. ¡Volvemos! Ya estamos en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en la Estación Biológica de las Guacamayas, y tengo el honor de presentarles a ustedes a mis invitados especiales de hoy. Está el arquitecto Henry Villalta, con su hijito también, él es el gerente de lo que es Petén Espléndido. También está Giovanni Tum, y él es el gerente de aquí, de la Estación Biológica. Y tenemos también al doctor Yves Jean, que es un científico de la Universidad de Quebec de Canadá y también de la Canadian Wildlife Federation. Así es pues, Giovanni, que estamos listos para arrancar con este programa. Quiero que nos des el recorrido. ¿A dónde vamos a ir? La Estación Biológica de las Guacamayas es el oasis de la Reserva de la Biosfera Maya, que alberga una enorme cantidad de especies de vida silvestre. Y en esta oportunidad vamos a aprovechar al máximo, conocer un poco de la estación, sobre su diversidad biológica. Para empezar, vamos a entrar aquí a la estación, vamos a tomarnos un refresquito natural muy rico. Posteriormente vamos a caminar por los senderos para observar monos, para observar una gran diversidad de aves. Vamos a ir a ver guacamayas, donde anidan y su época reproductiva. Así es pues que estamos listos para arrancar con esta expedición. Y bueno, yo sé que nos vas a consentir, ya se nota desde el momento en que nos subimos a la lancha, ya nos tenías todo preparado y también el arquitecto Villalta, que nos traía hasta los lunchboxes, todo listo para tener una aventura de verdad el día de hoy. ¡Vamos! No me cabe la menor duda que la estación biológica contenía todo el esplendor que la naturaleza ofrece, pero al mismo tiempo cómodas y bellísimas instalaciones del primer mundo, con una piscina que da el mejor de todos los espectáculos, el río San Pedro, y los senderos llenos de biodiversidad. Esta fue una inolvidable experiencia. Una estadía en la estación invita a sanar el alma y reconfortar el corazón, una terapia o un retiro que no debemos perder. Pero en medio de las comodidades que encontramos, salimos de todas formas a cumplir con nuestra misión, ir en búsqueda de las guacamayas. Avanzamos por el río San Pedro en nuestra travesía en lancha. El río San Pedro nos cautivó, al igual que los cocodrilos que rondaban el lugar. Lo mejor de todo fue saber que la comunidad Paso Caballos está consciente de proteger no solo a los cocodrilos, sino a toda la biodiversidad. Giovanni Tut estuvo ávido por contarnos
los secretos mejor guardados desde la lancha. Según los arqueólogos que están haciendo estudios en el sitio arqueológico Huacá, Perú, dice que el río es los mayas en ese entonces tenían dominio sobre estos ríos o el control. Ya ustedes se pueden imaginar el grupo de soldados que caminaban, que navegaban en estos ríos. Por ejemplo, hacia el este están algunas lagunas como lo que es Laguna Perdida, Laguna de Sacpuy, Petén Itzá, posteriormente está el Salpetén y luego Yaxá. Estos cuerpos de agua se conectan a través de riachuelos y se cree de que ellos navegaban para ir hacia Tikal. La única población de guacamaya roja en todo el territorio nacional lo encontramos acá. Es un secreto mejor guardado. Regresamos después del corte comercial y una trivia. Trivia. ¿Cuántas especies de aves encontramos en la Estación Biológica de las Guacamayas? A. 3. B. 100. C. 300. La respuesta después del corte. Biológica las guacamayas, encontramos 300 especies de aves, entre ellas residentes y migratorias, siendo de las más emblemáticas las guacamayas rojas, tucanes, garzas y colibríes. Desde la lancha vimos que lo que estábamos por vivir era toda una aventura en la selva. Al llegar al embarcadero, nos esperaban los comunitarios para caminar juntos hacia los senderos donde podíamos encontrar guacamayas que viven en libertad y otros secretos mejor guardados del lugar. Aquí estamos en el embarcadero hacia el sitio arqueológico Huacá, Perú. Son 7 kilómetros de recorrido hasta llegar al sitio. Es un lugar maravilloso, un sendero que es toda una aventura donde podemos observar aves, vamos a observar guacamayas y por último vamos a llegar a la plaza 3 del sitio arqueológico donde ahí está la estela número 15 y la 16, que son enormes y tienen una muy bonita historia de todo de lo que narra la historia del sitio arqueológico. Sí. Excelente, esperemos esta visita que nos hacen Giovanni. Bueno, vamos a ir a la aventura porque tal vez ahí encontramos también las guacamayas que tanto estamos buscando, ¿no? Exactamente, eso vamos, por eso también vamos. Bueno, entonces, okay. Listos. En el camino entre la selva vimos gran cantidad de biodiversidad y paramos al encontrar lo más curioso. Nos hemos encontrado un árbol muy especial, es un secreto mejor guardado. ¿Por qué, Giovanni? Porque es un árbol conocido aquí en Petén, dentro de la selva maya, que se llama tinto. Generalmente puede vivir en hábitat como orillas de cuerpo de agua, como acá. Y es un árbol muy fuerte que puede durar 100 años dentro del agua, como 100 años fuera del agua. Y generalmente lo utilizan para horcones de caza. Y actualmente lo están utilizando su látex como para tintes. Ahí viene Rómulo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al sitio Huacá, Perú. Vieron que aquí a mis espaldas hay un nido activo de guacamayas. Quiero que lo pasen a ver. Está muy bonito. Ahí está la guacamaya en el nido. ¡Ay, qué emocionante! Excelente. Gracias. Vamos. Véngase. Vamos todos. Pasen adelante. Este árbol se llama cantemó. Y en el maya Ixtá significa árbol de guacamaya. Y al fondo podemos ver un nido artificial. Ese nido artificial pues se hace para apoyar a la guacamaya roja que carece bastante de disponibilidad de nidos.
Hay que tomar en cuenta que una guacamaya mide 90 centímetros desde la punta del pico a la punta de la cola. Entonces requiere de diámetros, digamos, hoyos en los árboles de no menor de 35 centímetros de diámetro interno. Y esto es uno de los factores que también causan problemas en la población de la guacamaya, porque son poco, hay poca disponibilidad de nidos activos, neonatural. Pero ellas no detectan de que es un nido hechizo por ustedes. Bien, pero como le decía, por la necesidad que hay de la de nidos ideales para ellas, son utilizadas. Por ejemplo, un nido, para que se forme un nido natural, lleva alrededor de 20 años. ¿Va? Y esos nidos artificiales se hacen en un día. Y eso contribuye enormemente en el hábitat de la guacamaya. Si, digamos, si en este caso se colocan 20 nidos, por ejemplo, la mayoría de ellos van a ser ocupados. Por ejemplo, loros, tucanes, halcones y guacamayas. ¿Y de qué hacen estos nidos? Del mismo árbol caído como el de la misma especie. Se utilizan esos mismos troncos, se cortan a la mitad y se forman ya los nidos. Y se usa el mismo aserrín del árbol para poder usar el piso del nido. Hay que tomar en cuenta que es la única población silvestre de la guacamaya roja para Guatemala. ¿Aquí? Aquí. Y eso significa que hay que tener todo el mayor cuidado, utilizar los métodos científicos, ya que tienen que ser muy correctos, porque si no se puede terminar con la única especie. Población. Pues los felicito. Pero veamos a ver qué nos dice también nuestros dos invitados de las guacamayas, cuáles son sus preguntas, qué incógnitas tienen. Giovanni, ¿cuántos científicos trabajan sobre este proyecto? Tres científicos, en este caso incluye a un doctor veterinario y cinco técnicos de campo. Giovanni, mira, ¿y todos los científicos son guatemaltecos o tienen extranjeros también trabajando en el proyecto? Tenemos un científico de estadounidense, ya quien es el director del proyecto de la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre, y los demás son guatemaltecos. Ahora vamos a ir a una trivia de corte comercial, pero antes vamos a seguir caminando para ver si encontramos ese sitio arqueológico. En este calorcito tropical. Trivia. ¿Cuántas especies de alimentos consumen las guacamayas rojas? A. 3. B. 60. C. 120. La respuesta después del corte. La respuesta a la trivia es la B. Las guacamayas rojas consumen 60 especies de alimentos, entre ellos el ramón y chico zapote. Aparte de haber encontrado algunos nidos de guacamayas, nuestra aventura, sin duda alguna, fue caminar por numerosos senderos hasta llegar a encontrar el sitio arqueológico Huacá, Perú. Después de una travesía escabrosa, parcialmente a pie, pero parcialmente también en carro de doble tracción, no tienen ustedes idea de lo que vivimos. Pero ya estamos aquí, vivimos la aventura y estamos en el sitio arqueológico El Perú Huacá. Pero yo sé que en este sitio hay muchas preguntas que están surgiendo y el doctor Yves Jean tiene una. Giovanni, ¿cuáles son las razones para establecer la ciudad aquí? Según los arqueólogos, dicen que la primera razón es por los ríos que existen en esa zona. Río San Pedro, Río Yalá, Río San Juan, Río Tamariz, Río Sacluc. Y esta es la parte más alta del Parque Nacional Laguna del Tigre. O sea que, digamos, usaban los ríos para transportar sus bienes, ¿no? Y poderlos transportar de una ciudad de estado a otra. Exactamente. Según los datos científicos arqueológicos, dicen que Huacá, Perú, tenía muy buena relación de comercio con el reino de Calakmul. Y para fortalecer esta dinastía,
o esta alianza, ellos hacían intercambio de princesas para poder tener esa alianza y así el rey de Calakmul poder tener acceso a los ríos, como el que ya les mencionaba. O sea, que se casaban las princesas con unos reyes y después intercambiaban y mandaban a la otra princesa a otro estado, en fin. Uh-huh. Lo de siempre, ¿verdad? Los reinados. Exactamente. Pero después de esto viene un guerrero teotihuacano que se llama Siancac. Viene y en ese momento pues estaba un poco débil el reino de Huacá y mata a la gobernante que estaba en ese entonces. Mujer, ya, según los arqueólogos. Y entonces establecen un nuevo imperio. Ya comienza como Kinich Balam 1, Kinich Balam 2. Ya tiene mucho, y en ese entonces ya comienza a tener mucha interrelación con Teotihuacán y todo esto. O sea, con México, prácticamente. Con México. Sí, exactamente. Sí. Estrecha relación ella. Uh-huh. Giovanni, ¿y qué relación tenían con Tikal aquí? ¿Qué tan estrecha era la relación? Según los arqueólogos dicen que en esta área, digamos, de acá donde estamos, hacia el norte, había un camino que le llamaban la Ruta Real, que eso venía enlazando, en este caso, a Calakmul, La Corona, Huacá, Perú, Zapotebobal, entre otros. Y todos ellos estaban aliados a esta misma, digamos, a estas ciudades. Y el objetivo de estas alianzas era para poder para poder derrocar a Tikal. Y según los arqueólogos dicen que 6 u 8 días después que este guerrero teotihuacano llegó acá, posteriormente eso llegó a Tikal. Y hizo lo mismo. Giovanni, ¿es un nuevo sitio? Hasta en el 2003 que se iniciaron los estudios acá en esta zona. Porque en este caso, por ejemplo, el arqueólogo Ian Graham, que vino acá en el año de 1970, algo por ahí, solo hizo el mapeo del sitio. Y posteriormente a eso, pues ya hubo arqueólogos como el doctor David Friedel, y juntamente con unos arqueólogos de la del Valle y la de Universidad de San Carlos de Guatemala, que se interesaron en darle en hacer proyectos a largo plazo, proyectos de investigación a largo plazo. Bueno, pues, pero le podemos dar el crédito al señor Graham también, porque sí, él fue el que arrancó con todo. Bueno, ahora vamos a seguir nuestra investigación. Presten mucha atención porque hay algo que ustedes tienen que recordar, porque viene una trivia y corte comercial. Trivia. ¿Qué ríos controlaban los gobernantes de Huacá, Perú? A. El río San Pedro y San Juan. B. Chicxoy y Motagua. C. El río Caabón y los esclavos. La respuesta después del corte. La respuesta a la trivia es la A. Los gobernantes de Huacá, Perú, controlaban los ríos de San Pedro y San Juan, y por medio de ellos comerciaban con otras ciudades mayas como Piedras Negras, El Naranjo y Cancún, entre otras. Para poder presenciar y disfrutar de la belleza escénica del parque, fuimos a una torre que le llaman El Mirador. La Estación Biológica de las Guacamayas es una herramienta para la conservación del Parque Nacional Laguna del Tigre, debido a que la relación que tiene con sus comunidades es muy estrecha. Por ejemplo, Paso Caballos es una comunidad que podríamos mencionar como ejemplo dentro de todo el Parque Nacional Laguna, de Laguna del Tigre, hacia otras comunidades. Porque en el río San Pedro se pueden observar una gran cantidad de cocodrilos, y eso pues
se da gracias a que ellos también colaboran en la protección de los cocodrilos. Y no solo de eso, sino que de toda la fauna que existe en el área del río San Pedro. La Estación Biológica de las Guacamayas es una barrera para frenar el avance de la frontera agrícola. Es un lugar estratégicamente acá, y aquí anteriormente se llamaba San Rafael. Los beneficios que también la estación brinda a la comunidad de Paso Caballos, y asimismo nosotros recibimos de ellos por su gente que nos apoya en trabajar acá con nosotros, pues es recíproco. Nosotros apoyamos en educación, apoyamos en salud, y asimismo ellos nos apoyan en los esfuerzos de conservación de toda esta inmensa zona boscosa. Yo tengo 3 años de estar trabajando con la Estación Biológica de las Guacamayas y trabajando con los grupos que vienen acá, pues gracias a ellos que nos visitan y los que vienen son bienvenidos y las puertas están abiertas para ellos. Vengo de la comunidad de Paso Caballos y hace 7 meses que comencé a trabajar en la Estación Biológica de las Guacamayas, ¿verdad? Entonces gracias a ellos que me dieron la oportunidad de trabajar y a través de eso estoy esforzando mi trabajo. Aprendo cada día más y me gusta el trabajo, lo que hacen Estación Biológica Las Guacamayas, y también sigo aprendiendo de avifauna, lo que es ave, un poco de arqueología. Después de haber experimentado un día completo en la Estación Biológica Las Guacamayas, es cuando más me doy cuenta que es tan importante preservar esta área. Yo quisiera ahora saber qué conclusiones me pueden dar cada uno de ustedes, mis invitados especiales, mi anfitrión el día de hoy, Giovanni. Este es un lugar fantástico porque son lugares únicos en toda Guatemala y son pocos, por decirlo así. Esos lugares de nuestra que todavía posee nuestra Guatemala bella, nuestra Guatemala hermosa. Y poder, y como director de la Estación Biológica Las Guacamayas, me siento sumamente orgulloso saber de que, a pesar que es un trabajo duro, trabajo fuerte, en esos esfuerzos de conservación que a diario se trabaja incansablemente, La satisfacción es saber que tus hijos, que los visitantes y todo, y muchas personas más como científicos y estudiantes tengan la oportunidad de conocer la Estación Biológica y de disfrutar toda esa riqueza natural y cultural que nos rodea, realmente es una satisfacción grande. Yo quisiera de verdad felicitarlos. Es demasiado lo que están haciendo y el poco reconocimiento que ustedes están recibiendo el resto de Guatemala. Doctor Yves John, yo quisiera que usted también nos dijera qué es lo que sintió al estar aquí. Absolutamente de acuerdo contigo. Creo que la estación de biología es muy interesante y muy importante, porque hay un equipo profesional y muchos visitantes, muchos científicos, y la biodiversidad en el Parque Nacional aquí es muy importante. Y ahora vamos con el arquitecto Henry Villalta. A ver. La conclusión es que no solo un santuario de guacamayas, sino también de muchos otros animales y de la gente que tienen aquí, que la verdad son especies algo especiales por el esfuerzo que le echan y las ganas que le echan de este lugar que es precioso, ¿verdad? E instar a muchas instituciones también que apoyen proyectos como este. La verdad es que son de demasiado nivel, muy alto y muy beneficiosos para el país, ¿verdad? Y ahora con mi querido Pablito, dime también tú qué piensas de todas las serpientes que viste. Cuéntame, ¿qué sientes tú de haber estado acá? Bien, qué lindo es ver a los cocodrilos en su hábitat natural, okay. Que nadie los case, que se ven ahí. Sí, porque esa es otra cosa, ¿verdad, Pablito? Que la gente aquí está, de las comunidades, está completamente convencida que tienen que cuidar su medio ambiente, que tienen que cuidar la biodiversidad. Solo me queda por decirles a ustedes
que despertando la conciencia en la biodiversidad, nace la esperanza de un planeta mejor.